Parece que acercarse a los dragones como que te rebufa ese entrenamiento, ¿no? Bah, voy por aquí ya, que me complica. Empezar, si no, vamos a entrenar. Se quedan más. La verdad es que no me merece mucho la pena. Vale, aquí tenemos la torre esta. Si es accesible. Contra todo pronóstico es accesible. Qué sorpresa. Vale, pues venga, vamos a explorarlo. Uf, ahí hay una cabaña. Hay una cabaña que debe ser esta de aquí. Seguro que además tiene una gracia. Vale, voy primero allí. No sé ni para qué la marco. Si es evidente. Vale, si hay una gracia ahí, pues ya lo uso de punto de aparición para explorar esta torre. Esto es un dragón muerto. Sí. Y eso de ahí es una gracia. Vale, cojo esa ya. Si me siento, se me quita ese debuffo. No. Ah, sí, se parece. La tía esta, no me acuerdo el nombre, ya no me volvió a salir. Eso también fue curioso, ¿no? Seguro que en algún modo tuve que hablar con ella, y no lo hice, y por eso ahora no sé nada de ella. Bueno, vamos a ver. A ver, esto debería ser bajarse aquí. Vale, voy a ver si desde aquí lo voy a romper esto. Bien. Allá hay otro tío. Pero para llegar ahí no veo claro por dónde. Sí, por ese bordillo de ahí. Y si eres enemigo. Como voy a tener poco espacio, vamos así. Sí, algo así, no esperaba, no esperaba. Ni más ni menos. Ahora estoy con un poco de suerte. Ahí está. Vale, pegaba bastante duro. Bien, podría saltar ahí, usando el cabrallo. No le veo tampoco mucha finalidad. Pudimos explorar primero por acá. Bien. Desde acá puedo subir otra vez. Correcto. Y ahora entiendo que es por aquí. Ese de abajo es el que mato. Ese de abajo es el que mato. Tengo dos opciones, o intento subir por ahí usando el cabrallo, o bajo un piso e intento ir hacia la derecha. Creo que va a ser lo mejor.
Yo estuve como pegando un susto conmigo mismo. Vale, me parece que había un objeto para coger. Yo no estoy demasiado alto. Tendré que bajar con el caballo. Ahí. Vale. Y... Hasta luego. La verdad es que no estoy encontrando por dónde entrar. Estoy haciendo aquí un poco el canal. Y en alguna de estas haré un salto incorrecto y me mataré. Observa tristeza. Aquí llegaron subiendo escaleras, ¿no? Sí, aquellas de allí. Vale, yo creo que esto es para bajar esta rama de aquí. A ver si consigo orientarme bien. Vale. Pero esta rama es por la que vino al principio, o sea que no. A no ser que la idea no sea subir, sino bajar. Voilà. Esa cantidad de muertos ahí abajo. Porque están muertos, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la vuelta. Bueno, hasta aquí no hay nada. Aquí tenemos esa rama que baja hasta abajo, la fortaleza aquella que se cae de allí, vale, hay otro objeto y eso de ahí abajo tal vez sea la entrada, pero tiene pinta de estar derrumbada que no puede con ella. Pues lo dicho, vamos a la rama, intentamos ir abajo de todo y a ver qué encontramos. Vale, esta es la rama. No, 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 no. Está claro que así no era. Esa capillita al fondo. Ah, se ha quedado del fondo. Está bonito también. Vale. Vamos a ver dónde aparecen mis almas, porque yo creo que podía dar un rodeo y directamente ahorrarme el bajar tan precariamente. Vamos a ver dónde está.
Me dice que para allá, pero para allá ¿dónde? Detrás de esta rama. Igual es detrás de esta rama, sí. Ahí está. Venga ya, si fue una bajada maravillosa. Sospecha. Era raro, pero es que ahora aún es más raro. Vale, por esto no me podría haber venido sin tirarme desde arriba. Por aquí no hay nada. Más que un bonito mar. No vamos a hacer mal adentro ahora. Y quiero recordar que por el otro lado había visto también un objeto. A ver si eso se... Vale, lo que creía que era entrada no es entrada. Y por aquí debía haber un objeto suelto. Esto se va a merecer foto. Creía que había objeto suelto, pero no lo veo. Así que debí de ver mal la otra vez, o tal vez era un bicho de los que maté tirando abajo, que había soltado algo. En cuyo caso, pues sin más. Vale, vamos a ir a la cabaña. A ver. Y hay un mercado. Bueno, hay una gracia también, así que no vale. Parece que la estructura de la cabaña es parecida a la otra, ¿eh? Algunas partes están reutilizadas. Vale, tú eres amarillo. Bueno, sí, mejores colores. How can I help here at the end of the earth? ¿Qué me das? Poder matar dragones. Eso es interesante. Tenemos que pasar en estos. Los puños. Y dos pistas. Para las pistas no tengo runas, si no recuerdo mal. Correcto. Vale, pues voy a intentar ir al sur hacia este punto. Tenemos desde aquí, tenemos ahí unas ruinas, hay una especie de campamento con un carro que tendrá un objeto para coger, imagino, y ahí hay un árbol tocho.
Ostras, eso era una cabeza. No tenía algo de que los gigantes tenían unas grietas de no sé qué. En una de las notas. Troles, eran estos. Eso es lo que recuerdo, sí. Uy, y por aquí si bajo me mato. No solo me mato, sino que hay algo esperando para matarme. Vale, no va a ser tan sencillo ir hasta allí. Luego esas ruinas parece que tienen cosas. Y ahí hay una gracia. Bueno, me molaba yo llegar a esa gracia. Pero si me tiro desde aquí me voy a matar, pero no tal. Ahí hay unas luces siniestras. Qué raro que me ataquen. Ah, vale, te decía yo. Yeah. Estaba pensando a ver si me dejaba saltar en algún punto para bajar la velocidad de caída. Pero no, 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 la cosa no fue bien. Ahí sí me empecé. O sea que... ¡Ostras! Bueno, bajar por aquí ya... ¿Verdad? A ver si me hace un poco de daño, pero... no tolero. Y ahora desde aquí... debería poder ir hasta allá bien. Vale, aquí tenemos todavía la grieta esta. Y ahí, ahí... otra gracia. Hay otra gracia, pero sin entender cómo llegar hasta allá abajo. Es interesante, ¿eh? Es bastante interesante. Pues las rayitas en están dos. Esa cosa que brilla ahí. Algo brilla ahí mucho. Vale, con las raíces bajo. Y lo que brillaba era. Esto es uno de estos objetos que no se puede coger sin que algo gigante golpee, ¿verdad? Sí. Pero así es. ¿Y qué demonios hay por aquí gigante que podría romper eso? No lo sé. Vale, luego, asumiendo que eso es la cabeza del troll de escalapiedras esto. Igual el bicho de ahí arriba está intentando entrar. Epa, cuidado. La raíz que vamos para allá todavía. Vale. Ahí hay una prisión. Hay una prisión, sí. Que no se ve en el mapa. Cárcel eterna de serie. Vale, pero ahora sí que parece. Ok. ¿Hay cacharro para el cárcel?
Me pone que debería, ¿no? Pues si no hay, no lo estoy viendo. Así que de momento voy a pasar de probar. Sigo con la idea original, que era encontrar por dónde bajar ahí. Ah, que igual es alcanzarlo desde el pantano. Oh, viniendo desde aquí. Sí. Esa puede ser la forma tradicional de bajar. Pero no me voy a contentar con tirar la toalla, así que... ¡No! ¿Qué haces? Tenías que saltar. No desmontarte. Vale. Parte positiva, sabemos que hay efigie. No hay mal que por bien no venga. ¡Ostras! No es que sepamos que hay efigie. Es que literalmente la efigie era abajo. Pero está en todas las medidas. Están todas mis runas arriba. Qué follón. Bueno, al menos conseguí bajar. Yo había visto que había más cosas hacia adelante. ¿Por dónde se va? Luego con combate a caballo. Estás diciendo que ese muro no se puede escalar. O sea, la parte que ves se queda por arriba. Por ahí tengo que dar toda la vuelta.
Por aquí cabía. El camino hacia arriba. Pues nada, voy a ir desde aquí entonces. Ya te lo voy diciendo. Ah, es que sois varios. Vale, genial. Me encanta. ¿Se tiró? Bueno, pues vale. Ahí hay un dragón grande. Otro reloj solar. Y ahí vuelve a ver un... Ah, no es que vuelva a ver. Es que es el camino por el que fui, efectivamente. Solo que no llegué a explorar hasta el árbol que hay abajo. Bueno. Eso está cerca de la playa. Lo que marqué realmente está allá abajo. Donde una iglesia aparece. Vale, pero yo quería ver si encontraba el camino a la parte que vi. Que tenía una gracia. Que estaba allá abajo. Ruinas de la posta de Caelid. Una cosa, ese ya me veo y ese también. Vale, vamos a asumir que no me vais a hacer nada, ¿vale? Que lo que quiero hacer ahora mismo es revisar mis notas. Ruinas de posta. Pero esto es Necronimbo, así que no es esta. Vale, pues eso era lo que quería ver. Ah, estoy pensando. Tengo una amiga. ¿Por qué no? ¿Qué pasa aquí? No se invoca el caballo. Ni se invoca la amiga. A ver, y no desmonto. No sé qué lío le dio ahí. Bueno. ¡Voilà! Vale, aquí está el pringa este rojo. ¿Y esto? Esto tiene que hacer. Sí, sí. Y ahí va. Acabo. Quiero pensar que los cálculos no deberían llevar aquí. Cueva de la prisión. Y esto que ahora está...
tiene ahí un cofre que será una trampa. Si funciona como el otro, no, no es una trampa. Muy raro que sean tan generosos de entrada. Muy raro que sean tan generosos de entrada. Y entonces solo de grupo. Esos sonidos no me gustan mucho. Parte buena, parece que no explota. Parte mala, me imagino que de repente se abre y vienen todos atrás y me la voy a cargar. Silencioso, que era el problema. Busca abajo y entonces arriba más adelante. Vale. Seguramente
Esta sería para encerrarlo o alguna historia así. Así que no, gracias. Pezqueñines, no, gracias. Hay que dejarlos crecer. Hora de correr. ¿Por qué? ¿Y qué votaciones tenía? 6, no son muchas. Con hierba. Eso sí que es una señora rata. La mítica magna rata. Vale, vamos a ver, vamos a dejar creados. Ya no puedo más, vale. Es uno al menos. Son esas bolas, entiendo, ¿no? A ver. ¿Pero qué? ¡Arre Dios! No basta con verlas. El efecto tiene un área de hostia. Se puede. Se puede y debería ser uno de los sitios por los que ya pasa. Correcto. Vale.
Ya tengo que ir arriba, que es donde está la palanca esa. Y esto va a liberar a todos, ¿no? ¿Quién no se lo esperaba? Y seguro que a mayores hacen alguna historia tipo explotar. Ir corriendo detrás de ti y prenderte fuego. Voy a hacer que saliesen un poco de espacio para dejar que recogies. ¡Qué encantadores! Vale. Ahí quedó uno. No, de hecho quedaron dos. Pues, parece que eran blancos. Lo extraño. Mira, ahí va, ahí va. Algo va a hacer. ¿Ves? Pero bueno. Estarían bastante más espacio de lo que pensaba. Escudo cepo. Madre mía. Aumenta la vitalidad. Qué macabra. Te voy a dar el gusto de explotar. Vale, sé que había una celda que tenía un montón de objetos. Encontrarla. Y ahora la verdad estoy bastante desorientado. Vale, esta de aquí la villana es donde me explotó el otro. No, porque por aquí se puede subir. Entonces, ¿qué hago? Veo primero la de abajo. Venga. Primero las de abajo. Vale. Eso estalló mucho más rápido de lo previsto. Ostras, los que estaban muertos ya eran los cuatro. En realidad estaban todos vivos. Uf. No, sal. Sal de ahí. Uf. Uf, no sé cómo sobreviví ahí.
tú vas a estallar a lo loco también. Y no me habéis dado nada. Muy bien. Ah, vale, es que era aquí. Vale. Aquí queda la inversión inicial. Uy, o quizás sí. Eso suena muy bien. La destreza, ¿no? Sí. Destreza y fuerza realmente. Está guay. No, eso explota en despacio. Vale. Es que no voy a gastar ya ni en pegaros. ¿Para qué? Salieron los que acabo de matar, entiendo. Así que por aquí. Ojo, que es zona nueva. Estoy cogiendo una cantidad de basura. Que tengo un bonito sitio por el que no es fácil volver después. Y me imagino que aquí habrá final battle y estoy sin pociones y casi sin magia. Va a ser divertido. ¿Cómo no me puse esto antes? Ahí está. Se podía invocar. Vale, se podía invocar. Pinta interesante eso. Lo que pasa es que ahora llegar hasta ahí va a ser un poco coñazo. Vamos a ver. Vamos a empezar haciendo una invocación, pero por como perra saca de los lobos. No.
es. Estos son los de fuego, supongo. 40. Sí, por lo que son deben ser los de fuego. No les llevo con facilidad, la verdad, muerto. Bueno, bien, a la segunda. Oh, es una caja pirata a la necrolem. Pues deja cosas sin explorar ahí dentro, pero la verdad es que no me atrece ahora mismo volver. Y si me apetece mucho ir a esas ruinas. Y explorar un poco por aquí. Sobre todo porque es un mapa que no he visto. Vale, me mola. Claro, o sea, el teleporte este, un rojo de un lado y el otro, tiene que estar aquí. Que espero que no sea una trampa. Esa señal de adamanta está mal puesta, ¿no? Tiene cuentas la puse yo así a ver. Ah, pues no. No, la señal está muy bien puesta. Lo que pasa es que no tengo la forma de. Ah, vale, ahí está. Voy a ir primero aquí. A ver si encuentro la iglesia esta. Iglesia de Marika. Efectivamente, una gracia. Perfecto. Vale, vale. Ah. A buenas horas. Profit. Doblemente profit. A ver, primero, subir nivel. Vale, falta un pelín más. Entonces. Vale. Subimos nivel. Siguiente, viales, aumentar, bien, ¿esto cómo va? Ah, mira, Melina. Spoken echoes linger here, words of Queen Marika. Who vanished long ago. If you wish, I will share them with you. Adelante. Very well. In Marika's own words, my lord and thy warriors, I divest each of thee of thy grace. With thine eyes dimmed, ye will be driven from the lands between. Ye will wage war in a land afar. Where ye will live and die. Well, perhaps that might serve you in lieu of a maiden's guidance. Qué cosa más rara. Y no me comentes nada más. Vale. Pues ahora sí, vamos a terminar el vídeo usando el portal de transposición. ¿O no? Estoy pensando que es mejor idea coger el mapa, dejar el vídeo ahí y la próxima vez arrancamos desde usar el portal
para tener la sorpresa lista. Sí. Así que nada, vamos a coger mapa, volvemos otra vez a la gracia y cortamos. Jabalí. Me murió. Sí, sí, era un jabat. Y no me dio nada. Vale, otro de estos. Pero lo voy a dar después. Primero el mapa. Hola, oso. Tampoco me das nada. Ah, tú se insultaste. No gran cosa. Uy. Resulta que esto tenía truco también. Ese bicho tiene una pinta bastante dura. Pues nada. Corre. Corre. No, corre mejor. Se le da un poco de tregua para que pueda. Hay que ir más de uno. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Cosa bestia. No, has liado. ¿Qué haces desmontando? No, pues. Salta, salta. Adiós. Ha sido un placer. Joder. Estaba visto. Uf. Pues casi, casi cae, pero es que se mueve todísimo trapo. Se mueve todísimo trapo. Madre mía. Qué cosa loca. Vale, vamos a recuperar. Vamos a recuperar las runas, volvemos y lo dejamos. Aún suerte que no me vino el otro. Ahí esta capillita, ¿qué? Tan baja ella. Vale. Pues entonces lo vamos a dejar aquí.